Hello! Go, go, go! Right, my mayor Grimace number one! I lost again! Bueno, basta! Basta! ¿Cómo le va, gente? Bienvenidos a la guía cuarentena. Seguimos en cuarentena y me quiero morir. ¿Continuar? Monsaimón, sí. Vamos a pelear contra Wario Monsaimón. Y no sé, rogar de conseguir el relámpago. No hay ningún apuro, pero. Vamos a jugar acelerado. ¡Sí! ¿Cómo le va, chicos? Espero que le estén pasando requete bombis. Ahí está, vamos. Vamos a la mansión juguete volando, chicos. ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a Digimon Guardo Tulio Batulio. Digi Champiñón, Manzana Azul, Champiñón de Hielo, Mega Mano, Cream Llameante, Champiñón de Lujo, Disliwina no. Solomillo, medio recuperador. Ahí estamos. Vamos a ordenar rápidamente. Organizar, modo combate. Vamos. Vamos a la mansión juguete. Ahora que tenemos a Monsaimón, podemos entrar. ¡No! Árboles de niebla. Vamos a ver si acá está la digipiña. No. Vamos a pasar. Ignoremos a el ent. ¡Ay, Dios mío, Tulio! ¡Va a morirle rápido! Entramos a esta habitación. Hablamos con este tipo y dice: ¡Oh, Monsaimón! ¡Ha vuelto con vida! Vaya, ¿qué ocurre? ¡Hay que luchar con un huevo de Monsaimón! ¡Rápido! ¡Todo el mundo en marcha! ¡Rápido, rápido! ¡Espera, espera! ¡Ay, no es Monsaimón! ¡El que todos conocéis! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Pero es un Monsaimón, ¿verdad? Bueno, técnicamente es cierto, es un Monsaimón. Un chico malo llamado War Monsaimón secuestró a mis amigos. Creo que el único que puede derrotarlo es Monsaimón. Entonces tenemos que encontrar a ese chico malo. ¿Dónde está? Está al lado. Cerraré el cierre de la puerta. ¡Cerraré! ¿No será abriré el cierre? Ve a ver lo que puedes hacer, por favor. Entiendo bien, ayudaré. Buena suerte. En la siguiente casa. Acá está el otro tipo. No dice nada. Estos tipos me dan miedo. Porque no son técnicamente Digimon, son robots Digimon. ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! ¡Ábrete, sésamo! ¡El medio! ¡No! ¡En la izquierda! ¡Bien! ¡Eliminad a los enemigos! ¡Ay, por Dios! ¡Me van a matar! ¡Eliminado! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Alguien se tiró un pedo! ¡Ataque del corazón valiente! ¡No! Pobre. Lo fulminamos. ¿Cómo que no? Si acabo de pasar por ahí antes. He confirmado la invasión enemiga. Dios mío, esto va a ser una locura. ¡Bien, ganamos! Buenísimo, ¿quiere comer? Vamos a darle un solomillo. ¡La puerta del medio! La puerta de la derecha. ¿Por qué la de la izquierda, hombre? Creo que el de acá abajo no te ataca. ¿Ves? Te habla hasta el infinito, te tortura hablando. No para de hablar con vos. A tal punto que no te deja salir. Estos tipos, los Clay y Toy Agumon, te dan un montón de bits. De dinero. 13.500, no da tanto, pensé que daba más. Bueno. Bueno, hombre. Tomá, comete una digilubina. No me lo puedo creer. ¿Cómo? No puede ser. Creo que esta es la última sala. A ver. ¿Cuál? ¿Cuál qué? Esa voz se parece a la de War Monsaimon. Nunca lo escuchamos antes y decimos que es War Monsaimon. Una caja grande y una caja pequeña. Puedo leerte la mente. ¿Qué? ¿Puedo leerte la mente? La caja pequeña. ¡Sí! War Monsaimon. En la otra había una bomba. ¡Oh! ¡Lo has descubierto! Jejeje, ¿nervioso? ¡Caray! ¿Qué es esta? ¿Qué es tan divertido? Vaya, no te entusiasmes demasiado. ¿Qué haces hoy aquí? ¿Quieres trabajar para mí? ¡Libera al amigo que secuestraste! ¿Amigo? ¿De qué estás hablando? ¿Tengo pinta de hacer algo así? ¡Sí! Tiene un ojo en la panza. ¡Oh, Dios mío! O una medalla. Parece como si tuviera un ojo y le sale de la panza. Vaya, vaya.
¿Eh? Vaya, vuelve a tener razón. Sí, soy yo. Yo lo hice. Pero no puedes recuperarlo porque yo soy Wormo Simón. Si eso es lo que crees, te obligaré. ¿Estás de broma? ¿Vas a derrotarme? ¿Sabes qué? Será mejor que despiertes y te enfrentes a la realidad. Fua. Tom tom tam tom tom tam tom tam tam piti tom pi tam pi tom tam piti tom pi tom pi tom pi tam tam piti 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 pam piti piti tom pi tom pam pom piti piti. Oh, por Dios y la Virgen. No, 1000 me sacó. ¡1000 me sacó! ¡Pum! Vamos, Monsaimon, confío en que la luz brillará ante la oscuridad. ¡Papum! Mira cómo corre, como Naruto. Pero de un solo brazo. ¡Oh, por Dios! Seguí corriendo para que te termine de cargar. ¡Ay, no! Quiero terminar de cargarle toda la energía. ¡Uy, se quedó bobo! ¡Mátalo! ¡Oh, chip de PI! ¡Y relámpago! ¡Oh, por Dios! ¡Eh! ¡Devuélveme al amigo que secuestraste! ¡Ah! De ninguna manera, no puedo creer lo que estoy, perdiendo. Tiene el ojo rojo. ¡Vamos! Bueno, supongo que no tengo elección. ¡Toma! ¡Una bomba! ¡Vaya! ¡Eh! Ah, destruí el chip, ¿te imaginas? Esto es personal, lo agarra a las piñas. Ameo se llama el. Giro, lo agarra a las piñas, bueno, Simón. Deja algo asinear, ya es suficiente. ¡Yupi! ¿Eh? ¿No has entendido el chiste? Aquí es, este es. A ver dónde está. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Es un traje? ¡Traje! Sí, eso es. ¿Este es el amigo? Bueno, no cogí nada más, de verdad. Supongo que por ahora me llevaré esto. Nada que ver, cualquiera. ¡Tú! No vuelvas a hacer nada malo nunca más, ¿de acuerdo? De acuerdo, no creo que vuelva a ocurrir. No sé por qué no te creo, pero tengo muchas otras cosas que... con las que ocuparme. ¡Tengo un traje! ¡Nada que ver! ¡Es horrible la traducción! ¡Deja de tontear! Bueno, no creo que vuelva a hacerlo. He reducido mi personaje ahora que lo veo. ¡Chip de PI! ¡Dos chips de PI! ¡Me relámpago! Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Vamos a cagar y vamos a... ¡Uy! Le metí un golpazo al micrófono. Vamos con Centaurumon, que se me está muriendo Monsaimon, hombre. ¡Yupi! ¡Estoy curado! ¿Boñaste mu? Sí, claro. Puf, muere ahí en el suelo. Todo se despelucha todo. Vamos de vuelta a ver dónde está Coso. A ver, aquí tiene los tres trozos diarios de Solomillo. Mucho gusto. ¡Dreamogemon, amigo incondicional! ¿Qué encontraste? ¡Chip de PM! Este Dreamogemon es un genio. Gracias por venir. Buscaba otra cosa. Por favor, buscame otro chip, ahí un objeto de disolución. ¿Vos cómo te va? Gracias por tu trabajo, Juli. No sé qué vos tenías, Gaumon. Acabo de comenzar a ayudar a Dios Humano. Soy bueno buscando cosas. Que no rompa las pelotas. Recién inicié. Tenía un carácter de mierda. Mirarlo. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Dos chips y dos chips. Hola, ¿te guardo los objetos? No, tranquilamente le pueden asaltar ahí a Gaumon y se roban todos los objetos que yo tengo. ¡Uy, relámpago! Dios mío, chicos, soy el mejor jugador de Minecraft del mundo. Vamos de vuelta a Ciudad del Juguete. Chibi de arriba, cosa acá, nada, vamos. Mira, mira lo que pasa. ¡Wop! ¿Qué ocurre? ¡Oh, bienvenido a Gaumon! ¿A Gaumon? La cara está del otro lado. ¿Qué ocurre? Ahí empiezan a hacer una secta satánica robótica. Es una antigua leyenda. Unos chicos malos llegaron a esta isla desde muy lejos. Los chicos malos dijeron a los Digimon: esta isla es nuestra. Los Digimon les contestaron: eso no es verdad. Esta isla es de todo el mundo. Los Digimon se unieron y desafiaron a los chicos malos, que aprendieron una lección. Pero los chicos malos dijeron:
Tranquilos, ya volveremos. Y desaparecieron. Es un ático leyenda. Me siento feliz. ¡Oh, un momento! Esa historia de la canción es una antigua leyenda de esta isla, ¿verdad? De la victoria de los Digimon sobre los chicos malos. Me pregunto quiénes eran los chicos malos de la historia. Hubiese estado bueno que el juego se extienda y aparezcan estos chicos malos. Que sean otros chicos y vos los desafías y los haces entrar en razón y te siguen y son todos buenísimos y amiguis. ¡Pero no! Gracias por ayudarme. Esto es para mostrarte mi gratitud. Monsaimon no puede más. ¡Animal! Se incorpora a la ciudad. Bueno, agarremos el peor traductor del mundo y traduzcamos eso. Gracias. Mándale salud a Andromón. Ay, qué bonito. Qué raro que es todo, por Dios. Todo me da mucho miedo. Bien, animal se incorpora a la ciudad. ¿Alguna vez has jugado al curling? Si puedes conseguir 10 puntos en la partida, tienes una habilidad increíble. Te da como un dato diciendo, si conseguís 10 puntos, algo va a pasar. Así que vamos a conseguir 10 puntos. Soy un coleccionista de tarjetas Digimon. Dame un Auromon, Toy Agumon y bueno, Musaimon y te daré una... ¿Una qué? Vamos a hacer un save stage. A ver, vamos a dársela. Venda de amor. Ah, este te da... ¿Saben lo que da? Te da este tipo una venda X. Evoluciona Monsaimon. Pero, como Auromon es uno de los Digimones más difíciles de conseguir. ¿What? No, bueno, Monsaimon. ¿Tenía dos Auromon? Ah, tenía tres. Bueno, voy a conseguir otro bueno Monsaimon. Bien, la venda X es otro objeto de evolución. Este tipo te dice otra cosa. Quédate quieto. No sé si ayuda, pero toma un consejo sobre pesca. En primer lugar, la caña de pescar. Una buena caña puede lanzarse lejos y es muy flexible. En segundo lugar, el cebo recuerda que un pez... Recuerda que pescaste con cada cebo. Cuando lances la caña, suelta X y va a volar. Sobre el guarda del lago, aparece cada día por la mañana, por la manana, y bien entrada la tarde. Te habla sobre los gustos de los pescados, que hay algunos que son mejores que otros. Te habla sobre Sidramón, que aparece a la mañana a la tarde. Y te habla sobre la caña, que tampoco tiene mucho sentido. Creo que te decía otra cosa más, pero no recuerdo bien. Vamos a ver si podemos avanzar. Ahora que derrotamos a Bonusaimon, todas las puertas se abren bien. ¡Uh, un animón! ¿Qué? Ah, no, ese soy yo. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ay, no! Me descubrió. Tengo un llavero dimensional. Puedo llevar hasta 20 objetos. ¡Papum! Puedo llevar un montón de objetos ahora. Y no hay nada más acá. Todo satánico ahí en la parte de atrás. Y nadie lo vio y nadie me dijo nada. Maldito zángano. A ver. Todos los Digimon se han reunido en la ciudad. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento. En el momento adecuado. Tengo que pedirte un gran favor que solo tú puedes hacerme. ¿De qué se trata? En el mismo mal... Ah, bueno, es el mismo mal que sentí con Alarmón y Machindromón. Pero no sé decirte de dónde procede. Está bien, déjamelo a mí. Gracias. Por cierto, Nanimón llegó y se fue. Me pregunto qué carajo hizo. Ha llegado en el momento adecuado. Tengo que darte un gran favor. Bla, 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 bla. Por cierto, Monsaimon llegó, o debería decir que su cubierta exterior apareció de repente. Decidí dejarla en casa. Por hoy. Bueno, me dice lo mismo. Ajá, Analogman. ¿De dónde procede? Déjamelo a mí. Por cierto, el índice de prosperidad de la ciudad actual es de 100. No se puede decir nada más. Es fantástico. El nivel Tamer ha subido. Felicidades. Toma una medalla por tu gran trabajo. Conseguimos que todos los Digimon se vuelvan a reunir en la ciudad. Hay que estar felices. Expansión de la ciudad. Digimon habla sobre fin máximo de no sé qué. ¿Y esto? Haz 6 parámetros al máximo. Bit infinito, 100 pescados. Tarjetas, todas las tarjetas. Completar el peligro contra Machine Dragon y 100% de prosperidad. Vamos consiguiendo todas las medallas. Acá está Monsaimon. Y está vacío. Todos nos estamos esforzando. Por cierto, si vuelvo a traer un Unemon acá, ¿usará el traje?
Ah, no lo sabían, pero yo sí lo sabía, que puedes usar el traje. Ay. Perfecto, vamos a participar en los torneos. Me alegro, ¿qué quieres hacer? Quiero participar en el torneo de... ¿En el torneo de? Claro, cómo no. Mira, es mi trabalón de anuncios. Necesitamos información para la ciudad, así que he decidido hacer un... Recién hablo con Yelmón desde ahora. Puedes contar conmigo para obtener información. Estás leyendo mi periódico. Un Digimon extraterrestre. ¿Esa fue tu última noticia? He visto unas plantas deliciosas, así que decidí comer. ¡Oh, Dios mío! Nunca hablé con Kunemon. Supongo que en la ciudad soplaría mucho el viento. La manzana azul del bosque indígena sabe muy bien. Yupi yupi. Tengo algo que decir. ¡Hasta luego, reforro! ¿Qué es esto? Fuiste al pantano, Keiko. Puede que un pícaro Digimon te engañe. ¡Fua, loco! La gente te indica lugares donde tenés que ir. Parece bastante animado. No tengo que volver a la ciudad factorial. Mi función de programación funciona. No hay problema. ¿Por qué él mismo se preguntó si tenía que volver o no? ¡Ay, todo está raro últimamente! Tengo que conseguir más habilidades, hombre. ¡Hombre! La nube esta de energía. La nube eléctrica. Creo que puedo conseguir una habilidad acá, a ver. ¡Ah, electricidad! Esta habilidad es una tontería, hombre. ¿Cuántos bits tengo? ¡Soy pobre, hombre! Vamos a hacer un save stage por si participan en este... ¡Ay, no! El nivel TAR me ha empeorado. No puedo participar con un... con un Digimon tan malo. ¡Oh, no! Bueno, vamos a participar en el torneo B de mañana. Así que hoy vamos a entrenar o vamos a conseguir habilidades. Necesito conseguir la nube eléctrica y el tornado de confusión. ¡Este es mi territorio! ¡Uy! No sabe con quién se está metiendo. ¡Oh! Y lo lanzó. ¡Uy! ¿Te imaginas si lo conseguía la primera? ¡What! ¡Oh! ¡Nube eléctrica! ¡Yes! ¡Lo conseguimos! Ahora vamos a conseguir la tormenta de confusión, creo. ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Reventalo! ¡No paras de atacar! ¡No! ¿Qué haces? ¡Lo conseguiste! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¿Lo viste cómo lo hizo? ¡Tormenta de Confus! ¡Perfecto! ¡Excelente! Conseguimos todas las habilidades con... Monsaimon, así que vámonos de acá. ¡Yupi! Bueno, conseguimos la habilidad de Concoso. Vamos a pescar un poco... ¡Uy! Vamos a pescar un poco porque... ¡Ah, no! Tenemos el torneo, me había olvidado. Ya lo tenemos ya. Ahí nomás estamos. Ya está el torneo B, vamos. ¡Uy, no! Tuve que haber hecho una... No sé si tuve que haber hecho un... Cebestilla afuera. ¡Lo reventamos! ¡Lo reventamos! Asegurado, hombre. Aseguradísimo. ¡Qué amargo que es con Catorimón! ¿Cómo puede perder contra el Lunemon ese? Ganadísimo, hombre. Ganadísimo. ¡Ah, menos mal, hombre! Mirá quién avanzó a las finales, por Dios. El Juan Monchaimón. ¡Mueve! ¿Cómo puedo a ganar Juan Monchaimón? Dios mío. Ojo, ojo, que la gana Juan Monchaimón. Ahí está, hombre. Así se gana un torneo. A puro relámpago. Está yendo a full. La musiquita. Vamos al torneo A, B o C. Al C no lo jugué todavía. Vamos a participar en el C, que no lo probé todavía. Tiene ganas de comer, así que vamos al restaurante rápido. Vamos a pescar solo tres pescados para hacer el intento, ¿no? Bruto. Ahí está. Por cierto, Metal Mamemon también aparece acá. En el Curly. Suele aparecer. ¿Metal Mamemon? Sí, Metal Mamemon. Colega, ¿quieres participar contra mí? Puedes retarme con un pez. Te eliminaré. ¡Dame un pez! Dios mío, ¿qué clase de trato es este? Te eliminaré. Vaya, parece sabroso. Uf, antes tenemos que competir, entremos. ¡Ay, no! Conseguí 9. Pero él tiene menos 2, hombre. Tiene que funcionar como 10. ¡Maldición!
Me has ganado, hombre, no te he ganado, te he destrozado. Vamos a intentarlo una vez más, a ver si podemos conseguir. A ver, voy a salir y entrar hasta que aparezca Metal Mamemon. Ahí está. Vamos a ver si podemos conseguir un mejor puntaje. Julie, estoy vigilando la tienda como favor a Pingumon. Compite conmigo, si ganas te daré un precio. Un precio especial. ¿Qué me dices? Bien, vamos. Déjame conseguir el pez antes de la competencia. Claro, cómo no. Dame un segundo. Acá está. Dice Anchoa. Bien, esta vez voy a ganar. Entremos. Oh, por Dios, miren la cabeza de Metal Mamemon. Bien. A ver. Bueno, dos puntos. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Esto lo define todo! Si llego a meter este gordo ahí en el medio, consigo los 10 puntos. ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Es perfecto! ¡El tiro es 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 perfecto! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! No era ganar 10-0, era conseguir 10 puntos nomás. Has conseguido una puntuación perfecta. ¿Eres un genio del curly? Felicidades, toma una medalla por tu gran participación. Eres bueno, Juli, toma el premio que te prometí. Resucita. Bueno, lo único que me dan es el... Lo único que me dan es la medalla, que es lo que andaba buscando. Pero... Loco, tenés que tener suerte de conseguir los cosas. Bueno, listo. Medalla del curling. Pescado. Curling, beat, todas las tarjetas. Terminar el coso, 100% de prosperidad. Ahora simplemente faltaría seguir participando en los torneos. Que hay varios torneos. Hay varias medallas por cada torneo. Creo que hay 5 medallas por los 5 grupos de torneos diferentes. Bueno. Ay. Bueno, lo conseguimos. Después tendría que seguir intentando conseguir más Digimons. Y nada más. O sea, hacer que evolucione a cada tipo de Digimon. Tendría que pescar más Digilubines y esas cosas para tener. Intercambiar los discos para tener más bits. Así llevo al restaurante y puedo entrenar perfectamente. Vamos a ver si participar en el torneo C me baja el nivel Tamer. Que por cierto, creo que tenemos que subir el nivel Tamer al máximo. Bien. ¿Cómo anda de todo? Tendría que darle uno de cada uno. A ver, ya está el torneo C, hombre. Nivel Tamer... No, bueno, el nivel Tamer no. Sí, quiero quitarme. Quiero participar. Bueno, en el C no puedo participar, así que nada. Los otros torneos se hacen con otro Digimon. Ya conseguimos. Todo el final, 100% de prosperidad, todas las tarjetas, bit máximo, puntos de curling, habilidad 999.000 en cada cosa. 999. Los 100 pescados. Faltaría todas las técnicas, todos los Digimon. Todas las técnicas, todos los Digimon, todos los torneos. Y probablemente ganar 100 torneos. Bueno, creo que no voy a hacer más nada por ahora. Lo único que me queda es participar en más torneos. Y... Medalla 7, nivel 1, novato. Estaba en principiante antes, pero como usé los chi me bajaron el nivel Tamer. Bueno, no me queda otra. Voy a tener que esperar y seguir entrenando y pescando y esas cosas para tener el Digimon más poderoso y tener todos los Digimon y tener todas las técnicas. Así que no queda más que hacer, chicos. Podría seguir grabando de cuando consigo el Digimon y eso, pero...
Lo veo un poco inservible. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a jugar por mi cuenta. Consiguiendo todos los Digimon. Consiguiendo todos los torneos. Y voy a grabar cuando consiga cada cosa. Pero no voy a hablar. Voy a hacer como un resumen bastante grande de cada uno. Así que bueno. Probablemente vaya a hacer un compilado de consiguiendo técnica y todo lo demás en los otros videos. Así que me voy despidiendo. Cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos hasta el próximo capítulo.